Esto es Before the Set. Arrancamos. Yo soy el Vander Lucas y ando aquí en los Cabos y siempre me da vivo, vivo paseando por mi barrio. Me dicen que soy sexy, me dicen que soy fuerte, la neta. Yo solo disfruto de mi suerte. ¡Ay! <laughs> ¡Qué rollo! No, no, no. ¿Qué dijeron? Ocho y media de la noche, pasaditas, ocho treinta y cuatro. Bueno, en esta ocasión vamos a arrancar eh, la emisión de Before the Set. A esta hora, luego les vamos a explicar por qué, pero lo más importante es que ya estamos al aire, bienvenidos por fin es lunes, arrancamos nosotros aquí la, el fin de semana para nosotros, no para la fiesta, el fin de semana empieza desde el lunes aquí en Before the Set, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, tantas cosas que están pasando en los cabos, que si ya llegó esto, que si el otro. ¿Dónde los agarró la luz ayer? Esa luz tan misteriosa que a todo mundo, a todo mundo sacó de, de, de sus casillas, y que una locura, y qué que está pasando, qué está pasando. Y las noticias de hoy, bueno, también ayer, de Playita en el arco. wow, octubre, octubre. Este mes tan maravilloso. Ya tienen listo su disfraz también, porque se acerca la fiesta chida aquí en, en Cabo, San Lucas. Ya les platicaremos también, pero lo importante, ya lo que venimos es a presentarles al DJ especial, invitado de esta noche, y nos va a platicar su vida personal, su vida amorosa, su vida, todo, 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 le vamos a poder sacar. <laughs> bueno, no se quedan tanto, tanto, no, ni que fuera este, Pedrito sola, ni, ni nada de eso, pero bueno. Vamos a entrar en detalle, vamos a entrar en la en la precopa. Bienvenidos, muchísimas gracias por estarnos viendo, acompañándonos en esto que es before the set, antes del set, ¿sale? Bienvenidos. Gracias, un abrazote. Yo soy Vander Lucas. Les presento a DJ N1. Ahorita nos va a decir por qué DJ N1. DJ N1, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien aquí, mira, un poquito nervioso para que andamos. Tú, tú tranquilo, imagínate, cierra tus ojos en este momento, vamos a hacer una respiración. Inhala, anala. <laughs> bueno, no, 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 porque todavía es, es horario familiar, ¿no? Es, es horario familiar, ahí de repente me está viendo mi abuelita, mi mamá. Un saludote, mamá. Es aquí parte del show. Tú tranquilo, esto es este, una plática, un, un, la precopa, como si antes de que empezara la fiesta, tú, tú tranquís. Platícanos por qué te llamas DJ N1, qué significa. Bueno, este N1, es decir, pues es una breve. No no, 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 ¿Cómo te lo explico? No puedo decir porque aquí el productor yo creo que me va a regañar. Pero por el, el, el número uno. No, no, no. No es por el número uno. Ah, de hecho, mucha, mucha raza me dice. Ay, que el número uno, ay, sí, si no, no, pero no es porque sea el número uno, sino es es una abreviación de una palabra un poquito fuera de, de contexto, entonces por eso es N1. Ok, digamos que es un apodo que no se puede mencionar uh, en vivo y en directo, pero bueno, le acomodaste a N1 y pues la verdad suena, suena bastante, bastante bien. DJ N1, ¿de dónde nos visitas, en qué lugar resides como DJ? Eh, estoy de residente, estoy en Tiki Bar 2, ahí en el centro. Ahí tenemos la residencia, gracias a Dios. Y pues bueno, ahí cuando quieran. En el Tiki Bar 2, ¿dónde está el Tiki Bar 1? El Tiki Bar 1 está en Marina, ahí por ahí, ahí en la Marina. Eh, qué padre, qué padre que estás por ahí. Fíjate que hace, cuando fue la primera lluvia de la temporada eh, que me tocó grabar como en mayo, más o menos, mayo, fue una de las primeras lluvias. Eh, salí a grabar y los lugares que estaban abiertos era pues el Squid y el Tiki Bar. Dije, wow, tenían un super ambiente porque a pesar de la lluvia y de lo que pase, eh, el turista quiere seguir divirtiéndose. O sea, la fiesta aquí no para, en cabo, día y noche. Y me llamó mucho la atención porque había un súper ambiente en el tiki bar, o sea, hasta en el tubo, hasta en el tubo. La, la verdad, yo no aguanté. Cada que veo el tubo yo me inspiro, me inspiro. De hecho, de hecho algo que les quiero platicar, ahorita que estamos aquí en, en confianza, me tocó trabajar como DJ varias veces allá en Guadalajara en un table. En un table, haz de cuenta que... Llega un amigo, eh Lucas, este necesitamos un DJ, no llegó. ¿para pa' cuándo? No, pues ya ahorita, eh, pues ahí me voy a, 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 este, a la casa, mamá, préstame tus discos, pues, jo, José José, Juan Gabriel, Marisela. Y pues dije, pues ya por lo menos ya no me sentía tan, tan, este, llevaba a mi barrio, mi barrio me estaba respaldando, lo así dice mi mamá. Y bueno, ya llegué y ahí me tocó. Se llamaba el lugar eh, eh, Las Palmas. Las Palmas, guau. Wow. Es que después, como DJ, no la armé, luego me le dieron como bailarina. Pero bueno. <laughs> ah, ¿Qué anécdotas has tenido como DJ en el Tiki Bar 2? Mucho cotorreo. Nada más te puedo decir. Anécdotas Buenas, el cotorreo que se arma, gracias a Dios. Eh, a pesar de que el bar no era muy conocido, ahorita gracias a Dios ya ahí va, no por el DJ sino por el ambiente pues que también uno genera y que el cliente genera, que el turista genera porque como dices tú, vas a un tubo, ahí está un tubo ahí nomás. No queremos decir que es un table dance, pero pues pues eso es un tubo y que sostiene una un pilar y bueno, el cotorreo se hace ahí. Malas, te digo, gracias a Dios, no, puras anécdotas muy buenas y ¿Qué te puedo decir? El, el cotorreo, y aparte se presta mucho porque es un lugar eh, acogedor, donde eh, por lo menos sí te, te alcanzas a ver quién está por aquí, quién está por allá, y se presta mucho, mucho el ambiente. Mira, ya hay mucha gente conectada, muchísimas gracias por acompañarnos. Este saludote especial, wow, ayer cómo cómo me volví acá como medio loco, me estaba bañando y empiezo a recibir llamadas por WhatsApp, llamadas por aquí, por allá, Pander Lucas, qué, qué, qué nos tienes que decir de la luz y que no sé qué, pues ahí salgo en toalla a, a este, al techo a ver qué onda captar porque un flujo de llamadas y bueno <laughs> el saludo especial a mi prima. Ara Contreras, Araceli Contreras, hasta Los Ángeles, California, porque a ella le tocó captar casi inmediatamente cuando despegó el satélite. Eh, captó cuando apenas iba despegando, tenía unos segundos. Me mandó el video exclusivamente. Vander Lucas, primo, ahí te va. Muchísimas gracias. Un parote, porque de repente publico cosas. Y, ah, Vander Lucas, eres un mentiroso, no es cierto. Y, y como. Eh, hice, digamos, como un en vivo y no, no grabé nada más que pura oscuridad. Pues me empezaron a decir, ¡no! ¡Mentiroso! Mentiroso. Pues es que se vio, hay reportes, de hecho, me tocó ver nada más la nube. Para los que no estamos, eh, la gente que no está aquí en San Lucas o en la Baja California, ayer vimos, presenciamos mucha gente de muchos estados, una luz. Que en su momento pues dijimos, ay, fue extraña, ¿no? Pero fue un satélite que lo mandaron. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, todo bien. Vamos a ver quién más está. María Mariscal, muchísimas gracias por acompañarnos, señora. Un abrazote hasta. hasta donde esté, hasta la comodidad de su hogar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Morita Jaramillo, mm. eh, un besote especial. Morita Jaramillo también es conductora y le va muy bien en su palomaxo. Reinaldo Mondragón M.A. Saludos a esa gordita barbona. <laughs> no, no voy a decir nada yo. No, no, no. Un saludo a mi amigo compañero, Reinaldo. Sí, chido. ¿Que ya tocó? ¿No ha no tocado? ¿No? Ya, ya estuvo aquí, pero este ya en la próxima ronda, ahora sí voy a tener más confianza y vamos a hablar más de tú a tú. tú. Aquí lo esperamos en el 2020, yo creo. <laughs> Carlos Rosas, ¿está nervioso el niño? Pues, pues sí, a ti no te entrevistas, ¿O sí? ¿Entrevistaste a Diablo? No, no, no ah, pues la, la la próxima. Es como que la cámara como que no, da, así como que... Te pone nerviosa la cámara, yo creo. <laughs> y, y aparte, pues eh, ahora nos falló el, la maquilladora. Este, nos tuvimos que lanzar con el ma sin maquillaje. Pero bueno, también está por aquí, bueno, mi prima Ara Contreras, Araceli Contreras, un abrazote a toda la familia, a todos los primos por allá por Los Ángeles, California, Pelón Sosa, eh, también un abrazote a mi amigo el Pelón, a Joshua Campos. Joshua, oh, ese nos abandonó, se fue a Guadalajara, ya por tu tierra, ¿no? De, de Guadalajara. Guadalajara. Ah, ok. Pues Joshua es uno de los DJs también, yo creo, ojalá lo inviten. Okay. Por allá anda, saludos, amigo. ¿Cuál está en el caudillos? ¿En el qué, es? ¿En qué antro está por allá? ¿De ambiente o de cuál? Ah, anda de cotorreo, se fue a estudiar él. ¿eh? Ah, okay. Pues saludotes hasta allá, hasta, hasta, hasta Guadalajara, de bailarina te va mejor. Sí, me, sí, prima la neta, este, pero no, no la armé por tanto pelo que tengo. Miguel Ángel Cedeño, saludos y fel felicidades por el programa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Cedeño, eh, Alfonso Torres Ortiz, Manita Arriba. Eh, saludos desde La Paz, Miguel Ángel Ceseña Gámez. No, ni idea. Bienvenidos, bienvenidos. Nos da mucho gusto ver eh, caras eh, que nos están visitando por primera vez o que están opinando. A ah, mi licenciada favorita también. Y quien más está... Bueno, eh, DJ N1. Eh, Estuvieron por ahí los, las, eh, las perdidas. Las perdidas, ¿cómo llegaron? ¿Ahí estaban perdidas o llegaron con reserva? Pues nomás llegaron. Yo de repente miré un cotorreo ahí y dije, bueno, ¿qué está pasando? Y agarran el micrófono y vámonos. Las perdidas ahí con el mentado este, bailando con el Shakiro. Ahí, ahí afuera. Pero fue una, una, una viralización que se hizo. Llevan varios. De hecho, fueron dos, dos videos de esas. Tales perdidas ahí andaban agarrando cotorreo con nosotros. Oye, este DJ, perdón. ¿Te ha pasado que de repente estás en la fiesta con la luz pues a, a medio apagada? ¿no? O sea, a, a media luz está un DJ en la oscuridad, ¿no? Con sus luces y eso. Que de repente ves por ahí a un, una güerota o una morenota y wow, o sea, y ya cuando prendes la luz, estamos perdidas. ¿Te ha pasado que cuando ya prende la luz... Eh, se ven más, más caballonas que uno. con Pues sí, la neta sí. <laughs> y ya no me vas a hablar porque van a decir, oye, si sí, mira con la luz ahorita sin maquillaje, ya, ¿cómo Nos pues, miramos medio. Todos los, los gatos de noche son son pardos, ¿no? Eh, el Shakiro, el famosísimo Shakiro, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo.? este Fíjate que yo lo conozco como Chayán. Ya este, actualmente como Shakiro, ese Shakiro ¿cómo ha tenido tanta fama eh, y vemos que también ahí asiste mucho al tiki bar. ¿Le gusta mucho bailar? Le gusta mucho la cerveza. Y como yo creo que ahí, yo creo que le regalan una o dos, eh, ahí se va, y se va a bailar el canijo ahí, pero ahí. Ya, ah, ahí te digo, hay otro video de Shakiro, se viralizó por la canción de una de reggaetón muy famosilla ahí. Uh -huh entonces este por eso va y aparte va y agarra cotorreo, prende el ambiente un poquito ahí, muy bien El Shakiro o Chayán como lo conocemos también, es un personaje acá de Cabo San Lucas muy reconocido y que hace muy buen ambiente para cuando vengan ustedes a, aquí a Cabo, estén aquí con nosotros y aparte conozcan todos los antros, toda la buena fiesta que se hace, como cuántos antros son eh, en ese pequeño lugar en el, en el, en el centro eh, antros, antros, entre antros y bares, yo creo que hay como unos 10, más o menos, ¿sí no? Más o menos. Okay. La zona entrera que tienen que estar aquí, tienen que estar disfrutando de toda la música. Entras a uno, te vienes un sabadito, un sabadito en la noche, te entras a uno un rato, te pasas a otro. La buena fiesta. ¿Desde a qué hora estás tocando tú en Tiki Bar? A partir de las 10, de las 10 hasta las 5 de la mañana. No, por no, no No paramos en darle cotorreo ya a la, a la gente y buena música y pues ahí, ahí andamos. Eso te, te llena, te. Cuando ves a la gente feliz bailando, que ya les pusiste eh, la del mexicano, la de. ¿cómo, la del caballito, ¿cómo va? Este. No bailes de caballito. ¿Cuál es la rola que, que más eh, prende a la banda ahí con ustedes? Pues mira, ahí. La verdad, pues ahí se toca de todo. Eh, depende, gracias a Dios, va gente local, va gente extranjera. Entonces ahí ponemos un poquito en lo que es más reggaetón y un poquito de más hip hop, eh, entre un poquito de house también, para ir educando a la gente, porque desgraciadamente aquí en Cabo el house está un poco olvidado. Y, y gracias ahí a, a No Borders por, por darnos la oportunidad de mostrarle un poquito de lo que es el house. Eh, y bueno ya me desvié poquito pero sí en sí es no no sé la rol en eh, cuál es la canción en especial pero te puedo decir que lo que escucha la gente aquí en Cabo es entre reggaeton y hip hop es lo que más le les late lo que llegan a algún punto que ya te toca ver a la gente bien fumigada que ya ah, que ya no pueden más y me imagino cuando escuchan las rolas de, de moda. Por ejemplo, hace rato estaba escuchando una de Gloria Trevi, la nueva de Gloria Trevi. No manches, eh, Gloria Trevi ahorita ya está como por los 60, ¿no? Y la canción que está, eh, tiene lo suyo, pero eh, las canciones de moda de repente pues también te, te prenden. ¿Qué es lo que más te late tocar a ti? ¿Cuál es tu género que tú dices? Bueno, eh, eh, no estoy en el antro o en el bar, pero este es lo que me late a mí como DJ, como DJ N1. Las cumbias. Sí. No, no es cierto, no, no es cierto. No. Cántate una. No, hombre, cano. eso sí, no, eso sí, no se me dio. Yo creo que eh, lo que escucho fuera de, de, de que esté ahí en el bar, en, en los antros, es el hip hop. Sí, el hip hop, eh, old school, muy bueno. La verdad, lo demás, yo creo que sean, es para andar con amigos, pero a mí, el hip hop. Después de una noche de fiesta, machín. Eh, que te digan, DJ N1, tenemos un after. Este, jálate, porque pues la gente está prendida. ¿Cómo le haces para aguantar? ¿Te, te echas unos taquitos ahí con. Eh, el de la esquina, un caldito o algo, qué? No, porque eso te quita las ganas de seguir en la party. Sí, eh, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que ya saliendo es muy raro a la vez, ya. Ya lo único que quiere, 5 de la mañana, ¿quién, quién quiere, no? A mí muy raro me encuentran en un bar por ahí también en el centro que cerra un poquito tarde, este, pero hasta ahí. Vamos a, a checar quién más está por aquí en, en, en la transmisión, en el programa. Ángel Serrano está viendo el video, saludotes. Adriel Ruiz Aragón también, Wolfi del Bosque, bienvenidos, Alfonso Torres Ortiz, el Shakiro es el que pone el ambiente. Wow, y fíjate que mis respetos para Shakiro porque el sábado en la noche lo ves 3, 4 de la mañana, pero bien tempranito a las 9 de la mañana el domingo en la zumba. Ahí anda bailando. Yo no lo veo, no, pero, pero sí he visto ahí videos que anda en la zumba el Canijo ahí el inventado Shakiro. Es todo un rompecorazones el Shakiro. Imagínate un día que lo tengamos aquí al Shakiro, eh Shakiro, una entrevista acá especial. Pero está, es muy cotizado, yo creo que eh, todo el mundo lo quiere y, y este, pues no, no, no es tan fácil. Eh, también está Joshua Campos, en total de Antros Bares, como 15-20, dice más o menos. Ok. Eh, Carlos Rosas, saludos. Ca... El papá del, ca... del cabrito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, también quiero mandarle saludotes a Zayde Ceseña, la fotógrafa de las estrellas, eh, y a toda la aldea Huichol, Andrea, Felipe, Gastón, Brisa, Dulce, Ana, Sabina, Ruth, que eh, estamos ahí como Huicholes eh, cuando nos llaman a algún evento. ¿Algún saludo en especial que quieras mandar? No, 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 la, la verdad ahorita no, no tengo cabeza para mandar uno, pero para todos mis, mis amigos DJs de aquí, de Cabo y de... de, de de otras partes, saludos de verdad y gracias por el apoyo a la gente que, que, que también nos nos comparte en, 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 los, en los eventos que a veces nos aventamos. Muchas gracias nada más. Perfectísimo. Pues ya casi estamos a punto de concluir esto que es Before the Set. Recordándoles que eh, también estamos con las super gorras de No Worders Entertainment. Que pueden checar ahí directamente a la página para que vean todos los diseños, todos los modelos. Están muy, 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 muy fregonas. El Vanderlucas Lucas tiene una para cada día de la semana. Se va a correr, se va de antro, se va a, a, al mercado y bueno. También les invitamos a que compartan, a que pasen la voz, que chequen eh, de lo que estamos haciendo en, en Before the Set, que es la, la, la entrevista con el DJ. Estamos impulsando, estamos presentando a los a los DJ. Porfa, ¿nos puedes presentar? Nos va a modelar en este momento Este es nuestro DJ. Las, esta es una de las tantas gorras que tenemos de No Worders Entertainment. perdón Esta es la antrera. Esta es como para el fin de semana. Ahí tiene brillitos, hay de diferentes colores. Están de 250 pesos a 300 pesos. Ahí las pueden checar y para que estén. Está muy padre, la verdad, la verdad. Y luego traen. Rascabuele, rascabuele. Ah, gracias. Sí, huele como a Shakiro. Ah. Bueno, pues, es un gusto. ¿Algún eh, último mensaje ya para irnos? No, no, todo está bien. Que compartan, compartan la transmisión ahorita para, para este que suba la audiencia y gracias por ahí a mi compa Carlos que nos dio la oportunidad, Carlos Mariscal. Eh, saludos, gracias. Gracias por acompañarnos, fue un honor, es un honor tener a, a, a los talentos y conocer a los talentos de aquí de, de, la, de, de la baja de Cabo San Lucas y los invitamos también para que en algún momento estén eh, una noche con nosotros. Recuerden de darle también like a las páginas de No Worders Entertainment, No Worders. Estudio, qué chido, Vander Lucas. Y los vemos mañana, mañana también a las 8, 9 de la noche, Hora de los Cabos, Ciudad de México, 10 de la noche. Hoy tuvimos que empezar ocho y media, pero bueno, vamos a arrancar. Los vamos a dejar con el set del DJ, una hora completita de la mejor música y frota la pepa de la suerte para que tengas mucho éxito, mi DJ N1. Muchísimas gracias, yo soy Vander Lucas. Esto fue Before the Set, arriba corazones, abajo los cal. Saludos. <laughs> Ah, hasta mañana, gracias. ¡Muah! Yo soy el Lucas y ando aquí en los cabos y siempre me la vivo paseando por mi barrio. Mi barrio. Me dicen que soy sexy, me dicen que soy fuerte. La neta, yo solo disfruto de mi suerte. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Uh -huh. ¡Vuelve, Lucas! ¡Vuelve, Lucas! Esto es Biforbes, hasta mañana.